tercero de los Calcaño te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. No acostumbramos en el laberinto a comentar noticias así de último momento, pero esta sencillamente expresa perfectamente la situación. Nosotros ya éramos una potencia agrícola cuando ustedes recién aprendían a comer. Le dijo el embajador de Milei en Chile, Jorge Forí, a una delegación chilena en el paso de los Libertadores. Esto fue el 15 de marzo. Bueno, así son las cosas, ¿no? Qué interesante utilizar la motosierra para todo. Bueno, la usan para la Argentina, ¿cómo no la van a usar con diplomáticos de otro país? A menos que sea Estados Unidos, el Reino Unido o Israel, claro. Pero vamos al asunto, que es el conflicto civil. Yo creo que el conflicto civil es lo que existe entre la paz social, la política, la democracia, la soberanía y la guerra civil. El conflicto civil está entre los dos. Está entre la política y la guerra civil. Guerra civil claramente solo puede haber cuando el ejército o las fuerzas armadas de un país se dividen y pelean entre ellas. El ejemplo de la guerra civil norteamericana, el norte contra el sur, es el ejemplo de la guerra civil española, las fuerzas constitucionales contra el golpismo fascista de Franco. Pero si las fuerzas armadas no se dividen y se ejerce la violencia, entonces ya no hay una guerra civil, sino una represión, como la conocimos del 76 al 83. Conflicto civil. El conflicto civil, creo yo, tiene un momento. Por supuesto, el atentado a Cristina después de que no pasó nada y el amor vence al odio. Bueno, de materias a esto que pasó con la compañera de hijos en Rosario, donde la esperaban dos personas dentro de su hogar. La atacaron, la abusaron, la encapucharon y dijeron que no iban a robarla, sino que iban a matarla, que para eso los pagaban. Ya no hay mano de obra desocupada en ese rubro. Después logró soltarse, una persona que pase, que llame a la policía, tuvieron que ir los bomberos a rescatarla, todo coronado por el comentario del jefe de trolls del presidente Milei, diciendo que hijos había cruzado un límite, que ya al autoacusarse de ese modo. Sí, sí, también 6 millones de judíos se autoacusaron de ese modo, podríamos decir, mucho antes. Pero esa cuestión de tirarle la responsabilidad de los hechos criminales a las víctimas no es nueva. Hasta los libertarios pueden entenderlo. Hay manuales para tortura con dibujitos, para que no la pasen tan mal mientras lo leen. Por lo tanto, mi perspectiva es sombría. Es sombría, no es fatalista. Sombría significa que tenemos militares norteamericanos en nuestros puertos, que hemos entregado las Malvinas, que vamos a comprar aviones norteamericanos, poco menos que chatarra, útiles solo quizás para la represión interior, que el gobierno directamente ya trata de meter a las armadas dentro del esquema represivo, todo más claro, bajo el nombre de combatir al narcoterrorismo. Parece que hay algunos oficiales de las Fuerzas Armadas que no quieren que se comprometa al ejército a ser una fuerza represiva, porque de eso no se vuelve, bien lo saben, con los juicios por los derechos humanos. Después, bueno, la política económica la va a explicar mejor mi hermano Alfredo, pero la censura, característica de los regímenes totalitarios, ya
pasó la motosierra por Telam, ya pasó la motosierra por Canal 7, donde hay cada vez menos programas noticieros, menos programas informativos, y que está prohibido pasar a cualquier opositor, solo se pueden pasar loas al león de la motosierra. Obviamente Clarín y Nación, con su perenne costumbre republicana, no dicen nada de estos hechos, no pasa nada. El ataque a la compañera de hijos prácticamente silenciado, en algo andaría metida, ¿no? ¿O no sería una Argentina de bien? Para el 24 de marzo, un spot, una pieza publicitaria, desde la Casa Rosada, donde un personaje tan oscuro como el Tata Joffre, junto con otros personajes de la misma calaña, denigrarán la política de derechos humanos, dirán que es un curro, etcétera, etcétera. La verdad, tengo un poco de resquemor al pensar que voy a sentir lo mismo que sentía cuando veía esa especie de mini documental que duraba 10, 15 minutos acerca del operativo Independencia, cuando yo tenía 8 o 9 años, que es lo que voy a ver el día que van a desacralizar, o intentar desacralizar, el 24 de marzo. La tuvimos a la representante de los genocidas el otro día en televisión, creo que fue nada más que anoche, que dijo, ellos festejan el 24 de marzo, yo no festejo el golpe de Estado. De nuevo, la operación simbólica es clara. Van a tratar de traer el tema Malvinas, y metiendo el tema Malvinas, los represores. Bueno, queda demostrado con la carrera del padre de Villarruel que un torturador no sirve para pelear contra un ejército profesional. Así que, pensemos. Luego, la abulia que la rama política del movimiento nacional demuestra es prácticamente ejemplar. Salvo algunos legisladores, algunas legisladoras, pareciera que todo sigue su curso. Si no fuera por un amparo presentado por el Centro de Excombatientes de La Plata, que logró declarar institucional la, pues, de la derogación de la ley de tierras, no pasaría nada. ¿Y la política dónde está? ¿O será que al final quedó tanto de los 90 que solo podemos ser o prefigurar aquello que desearíamos y no lo que somos? Otra reflexión. ¿Cómo nos pueden ganar gente cuyo marco teórico no supera los 280 caracteres de un tweet? Mejor dicho, ¿será porque su marco teórico no supera los 280 caracteres de un tweet que nos ganan? Porque nos están ganando. La patria se está disolviendo, no hay distribución de medicamentos oncológicos, no se hace nada contra el dengue, que es una pandemia. Se recortan las jubilaciones alegremente. Cualquier tropelía cometida al 10% por algún peronista sería tapa y holgorio de los periodistas del régimen durante semanas y meses. Hoy, el horror es cotidiano, permanente, y quizás por eso pueda pasar desapercibido. No olvidemos las palabras de Noam Chomsky, nunca. Que en el tema de la historia no solo hay que enseñar que 6 millones de judíos fueron masacrados, también hay que preguntarse por qué tantos millones de alemanes lo consintieron. Podemos atar a Witold Grombowicz, ese polaco, escritor, que llegó a nuestras costas allá por los años 40 y se quedó, por suerte para él y para la literatura. Grombowicz parece, acostumbraba a frecuentar la costa atlántica en verano y a tirarse ahí a la playa. Entonces cuenta Witold Grombowicz que de repente ve un torito, ¿no? Esos escarabajos tan típicos de nuestras tierras. Ve un torito, digo, dado vuelta en la playa. Entonces, bueno, como está tirado en la arena, mueve un poco la mano, lo da vuelta, ¿no? Y el torito sigue su camino. Pero después ve otro torito dado vuelta. Pero ese ya le cuesta un poco más. Tiene que estirar un poco más la mano, pero igual lo hace, porque el pobre animal estaba ahí dado vuelta, se iba a morir.
se lo iba a llevar el agua. Peter Brombovich mueve la mano y otro torito más, pero ya tiene que como que levantarse un poco de la posición cómoda donde estaba. Igual va y lo pone de pie y sale el torito ahí corriendo. Y después ve que hay otros más. Y entonces ya directamente se levanta y los empieza a dar vuelta a todos los que puede. De repente levanta la mirada y la playa estaba llena de toritos patas para arriba. Y entonces Víctor Grombovich volvió a su lugar, se tiró en la playa y dijo: he sido vencido por el número. Y precisamente en este conflicto civil, con la catarata de atrocidades que cometen por día, que atentan contra nuestra soberanía nacional, contra la soberanía popular, contra la libertad de prensa, sin embargo libertad fundadora del verdadero pensamiento liberal, cuando hay ataques directos a una mujer, qué interesante, como otra mujer, Cristina, antes. Qué miedo que le tienen las mujeres estos tipos, qué poco hombres que son. Cuando uno está ahí, bueno, en esa posición, entonces está vencido por el número. Es demasiado. Quiero nombrar jueces, personas que están a favor contra los derechos de la mujer. Bueno, también podríamos haberlo hecho nosotros, los 4 años anteriores, pero ya sabemos que los goles que no se hacen en el arco de enfrente se reciben en el propio. Así que, ¿cómo ha salido de este conflicto civil? Bueno, primero atacando las causas, no las consecuencias. Las fotos de los arrestos, de los búnkers y de las personas del narcomenudeo o de soldaditos en Rosario son dignas de alguna película italiana de Dino Risi de los años 60, quizás con Vittorio Gassman y Hugo Tognazzi como carabinieris. Eso sería cómodo, sería cómico, pero no. Ah, vamos a cerrar los búnkers. Y no tanto se necesitan fuerzas de seguridad como contadores para saber dónde está el narco y por qué el último puerto de la famosa hidrovía, que es la marca con la que comercian el Paraná, es Rosario. ¿Y por qué en Rosario? ¿Y por qué no quieren que se investigue qué hay en los barcos? Bueno, de nuevo, Vicentín, cuánta inacción se ha cometido en tu nombre. Pero hay que atacar las causas para salir del conflicto civil y no las consecuencias. Porque entonces ahí sí, lo que se va a crear en Rosario es el escenario perfecto para la escenificación de una guerra contra el terrorismo, en el cual, por supuesto, vendrán a ayudarnos soldados y técnicos de Estados Unidos, del Reino Unido, de Israel, que exporta al mundo toda su tecnología represiva. Bien lo sabe Montoto. Entonces, frente a este conflicto civil, la movilización del 24 adquiere otra dimensión. Ya no es un derecho, es una obligación. Cuando dicen muchas veces nuestros compañeros que no hay que dejarse llevar por las tonterías frívolas, las cosas grotescas, inmaduras de esta gente, sino que hay que ir a lo importante, la deuda, el desfinanciamiento, la pobreza, la muerte. Tiene razón, pero el mileísmo es un todo. El fascismo es un todo. Atacarlo en un lado es atacarlo en todo. Hay que atacarlo en lo simbólico, en lo real, en lo poco que piensan, en lo que todavía no se les ocurrió. También nosotros tenemos que ser capaces de fijar nuestra propia agenda. Y por supuesto articular una forma de resistencia política que es la que requiere el momento. Nadie puede pensar que la psiquis de un ser humano más o menos común pueda durar tanto tiempo, todos los días, con todas esas noticias. Se palpa en la calle la tristeza, la bronca, el odio. Entonces, precisamente, tenemos que atacar las causas de esa tristeza, de esa violencia, de ese odio, y no las consecuencias, que es encerrar más gente. O encerrar a los pobres, como propone Jorge Macri, que se toma uno de cada 30 días para ejercer de
intendente de la ciudad de Buenos Aires. Porque si no, ¿qué hay enfrente? Que se mueran los que tengan que morir, que se inunden los que se tengan que inundar. Vamos a ellos que proclaman la gloria y lor, honra sin par a Sarmiento, financian a la educación privada con vouchers, no planes, vouchers, por favor. ¿Qué tendrán en la cabeza los padres de esos chicos que mandan sus hijos a escuelas privadas y que van a aceptar el voucher del Estado? ¿No era que el Estado era malo? ¿Cómo se llegó a eso? Bueno, entonces, para salir del conflicto civil, ataquemos políticamente las causas. Porque si no, sufriremos físicamente las consecuencias. Muchas gracias.